Sham, el Palacio Verde. Moavie y Vin Abu Sofian, después del juego del arbitraje, logró discriminar el territorio de Sham de la gobernación central y nombrarse a sí mismo como poderoso emir. Sin duda, el poder del Palacio Verde tuvo mucha influencia en las gobernaciones alejadas y próximas a Sham. Embajadores del Imperio Romano acudían continuamente a Sham para establecer lazos con el Palacio Verde. Sham era la hija de Constantinopla. Ahora es la novia más conveniente para la península arábiga. El César ha comenzado a pensar correctamente. Este acuerdo debió ser enviado junto a algún trofeo. ¿Esa gente ha venido con las manos vacías? El trofeo del César es la esclava que se encuentra delante de su excelencia. ¿Una esclava? Pero si aquí ya tenemos muchas. Esperaba que el César por lo menos me entregase un tercio de su tesoro. Evalúela. Su valor es más grande que todo un tesoro. ¿Sabe cocinar? Pregúnteselo a ella. Habla bien nuestra lengua. ¿Ven? ¡Ven! Lo que ha determinado el dios de los dioses no tendrá fin ni confines. Pero su hermana se convertirá a la fe de la rebeldía y se rebelará contra lo predestinado, haciendo que sea posible todo lo que parece imposible. Como tú que de los mejores ha hecho los peores. Yo he venido aquí a decir que no y después morir. ¿Con qué intención dice estas majaderías? Padre de Yazid. ¿Sabías algo de nuestra orden o no lo sabías? Sí, lo sabía. Tu orden era clara y explícita. ¿Aún así te atreviste a violar mi orden? ¡Sí, lo hice! Yo enterré el cadáver de mi hermano y violé tu ley. Porque injuriar el cuerpo de un muerto, aunque fuera culpable, esa no es. La orden de Zeus ni el dios de la justicia impuso una ley como esa. Tú no eres sino una criatura mortal. Tu orden no va a poder anular la ley de los dioses. La ley de los dioses no es ley de ayer o de hoy. Nadie sabe desde cuándo se mantiene. El orgullo de ningún ser creado me puede obligar a violar la ley de los dioses. Yo acepto con toda mi voluntad el castigo de mi ejecución. Alguien como yo, que vive con mil dolores, ¿por qué habría de temer a la muerte? Esta doncella ha heredado la sangre.
efervescente de su padre y no humillará su cabeza. Los díscolos terminan arrodillándose muy pronto. El hierro que se haya endurecido al fuego se rompe con más facilidad. Al caballo montarás, se le doma con bridas. No es propio de los más bajos el ser rebeldes. ¡Oh, dioses, me refugio ante ustedes! Como si no fuera suficiente para ella con violar mi orden, ahora se ha envalentonado y tiene la lengua larga. No seré hombre si no le hago pagar a esta mujer por sus actos. ¿Qué? ¿Es mi sobrina? Pues que lo sea. Aunque fuera una persona aún más cercana que mi sobrina, con un pecado así no se libraría de mi furia. Tranquilo. Esta niña y su hermana, las dos fueron cómplices de este crimen. ¡Tráiganla! ¡Me refiero a su hermana! ¡Tráiganla! Acabo de verla ahora mismo en casa. Había perdido la razón y se retorcía. Algunas veces las imaginaciones de los conjurantes antes que se alcance su objetivo se desvelan. A veces el criminal queda atrapado en el instante de cometer el crimen. E intenta hacer parecer pura su siniestra tarea. Yo odio al mismo nivel ambas cosas. ¿Querrás otra cosa que mi muerte? ¡No! ¡Para mí tu muerte lo es todo! ¡No! ¿Ahora crees en ella, hermano? ¿Creer en una mujer demente? ¿Qué pretenden los romanos? Árabe sin talento. En este mundo no tan grande, aparte de la bataola de la sangre, las espadas y de pastar pierna de ternera y cordero, también hay otras cosas interesantes que ver y oír. Esta mujer, esta leona, es un libro vivo santo de un profeta. Sin nombre ni sobrenombre es entregado a su albedrío, cuyo nombre es Sófocles. El milagro de este profeta es el arte del teatro. Esta mujer y yo interpretamos juntos un acto de Antígona. Cuanto más la paladeo, más me doy cuenta de que la sopa de los romanos sabe como la comida de nuestro Amroas. ¡Que aproveche! Perdón que fuera aceituna y amarga. ¿Me atemorizas con la amargura, Satanás? Tú eres muy capaz para actuar, pero para la política no vales ni regalado. Acuérdate de que la primera condición para mantenerse en el gobierno es beberse de un trago la copa de cicuta sobre el cadáver de los sentimientos. Esa mujer se asemeja a una parte de mis sueños cercanos y lejanos. Se merece la tumba aquel hombre que tema sus propios sueños. De acuerdo, la aceptamos. Con la condición de que no salga de la cocina, no baile, no cante, y amén del sabor salado y picante de los alimentos, no hable de nada más. Agradecida. ¿Y tú, Amr? Mejor será que vayas pensando en Egipto y en tu futuro miserable. Violar las costumbres es un crimen. Seas Antígona
O sea, Samroas, Igualda. ¿Qué violación de costumbres temes, padre de Yazid? La costumbre de la vida se determina en tanto que la historia, con todos sus altibajos, se impone al ser humano. Pero existe gente que, con la inteligencia y la sapiencia, se impone ella misma a la historia. Esta extraña gente, sea buena o no, influirá positivamente en las futuras generaciones. Amroaz ha dispendiado muchos esfuerzos en la pervivencia del gobierno de Abu Sofian. Y lo seguirá haciendo, por supuesto. Su recompensa está guardada en su sitio. Yo, desde el día en que sobre el mimbrar del arbitraje leí el decreto de nombramiento de Moabie como califa, me he prometido que mientras esté vivo, no romperé mi juramento de fidelidad al califa y Dios sabe que no lo haré. Padre de Yazid, no dudes de la manera de cocinar las cosas de Amroaz. Puede que sea amarga, pero no venenosa. Les pedí a los romanos que enviaran una maestra para que adiestre a Yazid. Esta esclava es digna de nuestro heredero poético. Ahora mismo Egipto tiene prioridad sobre Yazid. Nosotros superamos a Ali cuando hayamos conquistado Egipto. ¡Aba Yazid! ¡Egipto es mío! ¡Tú no te metas! ¡Yo ya sé cómo conquistarlo! ¡Que 40 quintales de barba sean sacrificados a cambio de un solo cabello de justicia! Los caballeros fenecidos son los jeques de una tribu con corazones tenebrosos que rezaron a Dios toda la noche hasta el alba pidiéndole la bendición. Y no obtuvieron nada sino sangre. Fruto del infierno de Nahrawan. Ha perdido la cabeza por un golpe. Y este joven necio, desde que abrió los ojos, no contempló más que blasfemos en guerra. Espinas en los ojos y en la garganta. Si no me creen, pregúntenselo a ellos mismos. Es el fruto de la ignorancia de los árabes. Una cuestión. Si la belleza sin belleza de la divinidad es visible... No siempre lo es. Para el plebeyo miserable, que por falta de sanación no sabe hacer la O con un canuto y prende una antorcha. Es omnipotente y tiránico. No se le ve más que en las reuniones de la gente importante de la ciudad. Lleva botas y lleva espada, como pueden ver. Su dedo índice siempre apunta hacia alguna guerra. Sin duda, se parece a nuestro emir. La cuestión, jeque. ¿Estás desesperado, creyente? No veo ninguna compostura en tu figura. ¿Tienes poluciones nocturnas? Me avergüenzo. ¡No te avergüences! ¡No tengas miedo! No lo niego. Llevo 4 días sin haber bebido agua. Tampoco me he lavado la cara. No hago la oración sin hacer mis abluciones. Y no puedo deshacerme de tanta ceniza. ¿Qué debo hacer? Si esta
ceniza existente fuera algún enemigo que se haya quemado bajo el fuego de la ira de algún hombre de fe, tendrás que hacer tus abluciones con tierra. Y ahora este, que de cara es como una luna llena y de fuerzas como una palmera de mediana edad. Tú que a la hora de la ira te pareces a un camello rabioso, ¿por qué vas a cambiar tus dos manos? Por una espada tachonada. Por un caballo y su silla. Los soldados están cansados. Y también están hambrientos. ¿Nos entregas tu corazón para que lo hacemos como alimento? ¿Y qué me darás a cambio? Mi palabra. Te doy mi palabra de honor de que obligaré a todas las que tienen rostro de hada a que suspiren por ti y que te reciten plantos. Lo entrego. ¿Lo entregas? ¿Has entregado todo a cambio de nada, ignorante? Lo único que has logrado es quemarte tú mismo, y tus cenizas se las ha llevado el viento. Verdaderamente la cura de la ignorancia de los musulmanes es el fuego. Quémate, 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 quémate. Se quemaron, ¿lo ves? Así de simple. Vengan, vengan. ¡Vengan, madres mías! Por más que vivan la edad de 100 años, ¡el fuego de Nahrawan les será suficiente para sus cocinas! Siempre habrá niños que se volverán huérfanos. Siempre habrá madres que llorarán sangre. ¡Este fuego será eterno por los siglos de los siglos! ¿De qué se asombran? ¿No han visto que los muertos se jacten de su victoria? No siempre los asesinos anuncian las conquistas. Se dice que la mezquita de Kufa hacen justicia a quien es justo. Así es, en la mezquita de Kufa hacen justicia a quien es justo. Oí decir de un jeque que había recibido 99 mandobles de espada en Nahrawan, que dijo: mira a los 9 y no dejes a salvo al décimo. He venido a compartir mi odio con ustedes, la gente silenciosa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Sabes lo que has hecho, miserable? No lo sé, solo sé que me alivié. Has profanado el respeto a este lugar sagrado y has pronunciado blasfemias e injurias en presencia de Ali. ¿Sabes en la cara de quién escupiste? De la décima persona. Él era Malek. Me da igual. ¿Qué era Malek? ¿Malek? ¿Cuál Malek? Malek Ashtar Nahrai. Malek Ashtar Nahrai. Malek Ashtar Nahrai. Malek Ashtar Nahrai. No. ¡No! Thank you.
Esta es la señal de algo horroroso. De los que le sobrevienen a uno en las peores pesadillas. El insulto de un alma siniestra es como un espejo. En los siete cielos no veo brillar estrella que guíe a los árabes. Ojalá estuviera ciego para no verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los kufís hicieron con Malek lo mismo que Hind con Hamza. No. Tu sabia interpretación sobre el alma y el espejo es la explicación de un versículo del Corán que no recuerdo. Él también puede ser un auténtico ejemplo de comandancia. Revisa la historia. Un pozo para José el profeta. Una ballena para Jonás. Un diluvio para Noé. Una cruz para Jesucristo. No cuentan la historia de la ceniza y del profeta en los mimbares, de las mezquitas solo para matar el tiempo. Muchas veces en los campos, cuando acababa alguna batalla, solía caminar descalzo. Decenas de ocasiones las espadas rotas me hirieron los pies. Este árabe quemado fue el undécimo. Si acaso soy culpable, que Dios me perdone. Y si él es culpable, que Dios lo acompañe. ¿Es la orden de yihad contra los infieles? Es la orden de yihad de uno de los discípulos de Ali, llamado Malek, que va a ir a combatir contra un comandante en Egipto llamado Ashtar. Es demasiado orgulloso y se precia de su espada, su caballo y su pasado. Recen por mí. Escuchaste lo que jamás habías escuchado en toda nuestra vida en común. Saliste de casa. Sabía que no vendrías a casa. Traje la casa hasta aquí. Siéntate, Ibrahim, te vas a cansar. Estoy bien así. Cuando tenía la edad de Ibrahim, fui centinela de un castillo durante 4 días. No me senté ni un instante, ni tampoco dormí.
También puedo hacer eso. Lo sé. No ha heredado ningún rasgo de mí. En todo el día no habla más de cuatro palabras. No le gustan los juegos de los adolescentes de su edad. En toda su corta vida, no se ha reído de los donaires de ningún tío ni tía. Si no le gusta alguna comida, no se queda tranquilo hasta no romper su plato. Está loco. Heredó esa locura de Malek. Pero no te inquietes, Ayar. Esos rasgos no son toda mi herencia. El caballo árabe más veloz y la espada más afilada de esta península son dignos de mi hijo Ebrahim. ¿Solo eso? No. Se pueden contar con los dedos de la mano los hombres y las mujeres que ambicionan un mundo nuevo. Mi herencia es la paciencia y el sufrimiento de Ali, un par de ventanas que se abren al sol del Imamato. He de pedirte, Hayar, que a mi muerte continúes el Imamato. Debes seguir a Ali y Fateme. Y no pregunten ni dónde ni cuándo. El cuándo y el dónde no estaban escritos en nuestro legajo de matrimonio. Los conozco sin preguntar. Dime. Una nueva me ha hecho residir en la casa de Dios. Si la escuchas, perderás el apetito hacia cualquier alimento. La escuché. ¿La escuchaste? El venir y acompañarte es la única opción de Hayar Malek. Estoy orgullosa de poder estar próxima y ser compañera de un hombre que es el compañero más amado por el bien amado del profeta de Dios. Creo que exageras, Hayar. ¿Te enojaría que fuera relatora de un hadiz de Ali que está en boca de toda la gente en la calle? ¿Cómo habría de enojarme? Yo soy amante del discurso y del natural de Ali. Relátamelo, Hayar. Me aliviará. Malek para mí es como Ali para el profeta. La vida y obra de Malek no importa. Me pregunto quién soy yo en este instante y qué es lo que podré hacer por Ali. Muy pronto partiré hacia Egipto. Partiré hacia la muerte. ¿Quieres ser mi compañera de viaje? Padre, ¿por qué la muerte? En el destino de los comandantes, la muerte es lo primero en la vida. Con un caballo y armado con una espada, quiero ir a combatir contra un mundo que, bajo las tentaciones de mil satanes, ha desviado su destino. Han venido y han sido los huéspedes de mi desesperanza. Y he revelado mi secreto a mis confidentes. Sean fuertes para que puedan demostrar todo lo que es Malek. Yo esta noche solo me convertí en una gota de las lágrimas de Ali. Oh Malek,
El gobernador de Egipto habría de estar en control de su propio ego y derrotarlo constantemente con la espada del agradecimiento. Porque la arpía del ego es un fuego inapagable. Oh, Malek, te he enviado a las ciudades en las que antes que tú había gobernantes opresores y ecuánimes. Y la gente observará tu labor como tú observas la labor de los gobernantes que te precedieron. Así pues, alberga en tu corazón la amabilidad, la buena conducta y la bondad con la plebe. Te prohíbo comportarte como animal salvaje hacia la plebe, tratándola como presa a la que devorar. Porque el pueblo pertenece a dos facciones, o son tus hermanos en la fe, o son iguales a ti en la creación. Malek, te prohíbo que dejes de ser magnánimo y que te alegres de ejercer el castigo. Malek, de entre los plebeyos mantente más distante y sé más enemigo de quien insista en revelar la fealdad de la gente. Porque la gente tiene defectos y fealdades que, para ocultarlos, el gobernante es más digno que ningún otro. Oculta las fealdades todo lo que puedas. Así te ocultará Dios tu fealdad. El nombre de Ashtar es sagrado en Irak. Las doncellas iraquíes ven a los hombres de sus sueños como él. En Irak hay poca gente que no haya escuchado de su propia madre el relato del arrojo de Ashtar. Es imposible que puedan atraparlo en Irak. En el territorio de Egipto, Malek quiera o no, acampará en uno de estos dos términos: Golzón o Fustat. No habrá una tercera alternativa. Nosotros, en ambos lugares, tendremos trampas. ¿Cómo se enfrentarán a él? Ashtar se encamina hacia Egipto sin ejército. Su derrota no es labor compleja, tío. Son conscientes del poderío de Ashtar. En Sefein experimentaron su bravura. Él solo puede con todo un ejército. En mi opinión, Ashtar es la mano derecha de Ali. Si pone un pie en la tierra de Egipto, ningún ser humano logrará hacerle temblar. Esa mano hay que cortarla antes de que entre en Egipto, pero no con espada. ¡Ya lo tengo! ¡Yazid, ven! ¡Yazid, ven! ¡Ven, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Toma. ¿Tú estás limpio como para sentarte en mi alfombra, sarnoso? Este es un perro de caza. Cuando se cazan faisanes, va y lo trae entre los dientes. ¡Un perro es un perro! ¿No les he dicho que en esta casa no están autorizados para hacer nada fuera de las tradiciones? Mi madre lo sabe. ¡Basta! ¿Tengo que atacar con un ejército a tu madre para que entienda que el perro, según costumbre de los musulmanes, es sucio? Pero, tío, lo bañan dos veces al día. Dos veces al día. Yazid es un niño. ¿Pero a ti no te da vergüenza que en medio de esta zozobra y barullo te pases el día con niños y perros? El único solaz de Valid
es el bullicio de los niños, el ladrido de los perros y el canto de los gallos. Yo de cónclaves y consejos no he visto más que zozobra y barullo. Si tú pretendes violar las tradiciones, juro por el alma de mi difunto padre que negaré mi consanguineidad con ustedes. ¡Fuera! ¿Dónde está Amroaz? Desde que escuchó que Malek estaba de camino a Egipto, no para de rezar. Está rezando día y noche para que alguna mano desde la divinidad parta a Malek en dos. ¿Qué ha ocurrido, Amroaz? ¡Amroaz! Vete. Vete. Ya no, no. El brazo poderoso de Nahai es infinitamente más grueso que el estrecho lazo tuyo con Dios. Anciana, ¿quieres salvar a Egipto rezando? Por supuesto. Por supuesto. Para demostrar que mis rezos surtirán efecto, no me queda otro remedio que ofrecer una breve explicación. Por supuesto, será difícil. Pero a Amroaz siempre le ha apasionado clavar clavos sobre una piedra. Un mundo pequeño es el deseo de los corazones pequeños. Y Dios no priva de los pequeños sueños ni siquiera a criaturas rebeldes y desagradecidas como tú y yo. Siéntate, vamos. Siéntate. Siéntate y di amén a este mi rezo. Vamos. Pega tus grandes orejas a la tierra para oír el golpear de los cascos del caballo de Nahai de camino desde Golsom hacia Egipto. Orante. En vez de rezar, piensa. En vez de tener la mirada perdida y hablar sosegadamente, obra algún milagro, pobre profeta. ¿Cederás Egipto? ¿Qué Egipto? El paraíso prometido, el mismo por el que has envejecido deseando su gobernación miserable.
Mi Egipto es una ciudad imaginaria, tan grande como la inteligencia de un hombre llamado Amr, hijo de As. La ciudad que edificaron los faraones a orillas del Nilo no es más que un presidio. Mi paraíso, el paraíso de mis sueños, es inconquistable, padre de Yazid. Tú te has vuelto loco. El temor a Malek te enloqueció, Amr. Tú, después de consultar a tus comandantes, ¿en qué área vas a enfrentarte a Ashtar? En Fustat. Sin embargo, yo en Golsom lo bajaré del caballo. ¡Para siempre! Tú viviste muchos años en Fustat. Y conoces a su gente mejor que a la gente de Golsom. He oído que los de Golsom son fieles a Ali y los suyos. Pues que lo sean. Uno. Uno solo. Solo con uno será más que suficiente. ¿Qué tienes en la cabeza, Amruaz? Cuando pegué el oído a la tierra, amén del golpear de los cascos del caballo de Malek Ashtar Nahai, también escuché el ruido del palpitar de un corazón tentado junto al zumbido de miles de abejas, de millones de ellas. Eso fue lo que oí. Verdaderamente eres el dios de la conjura, Amroaz. Manos a la obra cuanto antes. Pasado mañana, Malek será el huésped de la gente de Golsom. Padre de Yazid. Yo, junto a Malek, en Golsom, me tendré que bajar del caballo para siempre. ¿Lo entiendes? Es una extraña sensación, Amroaz. Comprenderlo me resulta dificultoso. Solo sé que la historia permanecerá viva gracias a ti y a mí, Amroaz. Quizás ese sea el destino. Cuando no puedes ir allí, eres Muabié. Y cuando no puedes ser Malek, eres Amroaz. Ah, Malek. Me alegro de haber respirado en los tiempos en que Malek Ashtar Nahai respiraba también. Qué bien haberlo hecho. Adiós, padre de Yazid, adiós. Padre de Yazid. Para huir de la mala fama del conjurador, sube al minbar y obliga a la gente a rezar. Es así como entonces podremos culpar de todo esto a Dios.